Hola, ¿qué tal, amigos? Nos saluda nuevamente el profesor Héctor Aponte. Hoy venimos con más contenido importante para que usted pueda nutrir sus conocimientos. Trataremos el tema del funcionamiento del revólver. Lo vamos a explicar de manera didáctica, en gráficas, en imágenes, para que usted lo pueda entender claramente. Este es un tema que nos han solicitado nuestros suscriptores. Si es primera vez que está viendo nuestros videos, lo invitamos para que navegue por nuestro canal. Aquí encontrará tutoriales muy importantes. Suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones. Disfrute este contenido que hemos creado para ustedes. Bueno, inicialmente vamos a recordar un poco las partes principales del revólver que intervienen en el disparo. Aclaro, partes principales enfocadas a la explicación del día de hoy. No estamos nombrando todas las partes del revólver. Punto de mira. Alza de mira. Recordemos que estas dos son las que me van a ayudar en la alineación en el momento de realizar el disparo. Boca de fuego, por donde sale la ojiva cuando es expulsada. Ánima con estrías. Recordemos que el ánima es la parte interna del cañón y las estrías son esas ranuras y que se encargan de hacer girar el proyectil sobre su propio eje para que tenga mayor estabilidad durante su recorrido. Tenemos el cañón eyector o varilla eyectora, es el que nos sirve para poder extraer las municiones o las vainillas del tambor. Tambor, donde se alojan las municiones en el revólver. Guardamonte, es el que protege para que el disparador no se vaya a activar de pronto al tocar contra un objeto al caerse. Disparador, empuñadura, es todo el conjunto donde tomamos el arma. Seguro del tambor, que lo tenemos que accionar para que el tambor pueda salir de su cavidad. Martillo, percutor o aguja percutora. Aquí quiero explicarles algo importante, es dependiendo el tipo de revólver. Tenemos algunos revólveres que manejan el percutor directamente en el martillo y hay otros tipos de revólver que traen un martillo plano, por decirlo de alguna manera, que golpea sobre la aguja percutora. En este caso, lo vemos aquí al lado derecho, la aguja percutora está interna en el revólver. Tenemos unos mecanismos ahí dentro, mientras que aquí al lado izquierdo el percutor ya viene directamente sobre el martillo. Entonces, dependiendo del tipo de revólver, el diseño. Ya internamente encontramos estas cavidades que se conocen como alvéolos o recámaras, que es donde van alojadas cada una de las municiones. Y el extractor o estrella extractora, que trabaja a su vez con la varilla eyectora, y son las que me ayudan para sacar las municiones o las vainillas del interior del tambor. Ya después de recordar las partes principales, vamos a proceder a explicar los pasos que se deben realizar para que se pueda ejecutar un disparo con el revólver. El primer paso sería la apertura del tambor o la extracción del tambor, que lo hacemos mediante el seguro. Vamos a presionarlo y este nos permite liberarlo. A continuación vamos a proceder realizando el proceso de alimentación, que consiste en ir poniendo una a una las municiones hasta completar la capacidad del revólver. Después de tener completa la carga, el siguiente paso será el cierre del tambor. Y nos quedaría de esta manera. Ahí podemos ver en la parte interna cómo quedan almacenadas las municiones en cada una de las recámaras. Tengamos en cuenta que con solo cerrar el tambor, ya el revólver está listo para ser disparado. A diferencia de una pistola, se le pone el proveedor y luego hay que cargarla. Aquí no, cerramos el tambor y ya estamos listos para accionar. Lo podemos disparar de dos maneras, acción doble y acción simple. ¿En qué consiste? Se lo voy a explicar. Acción doble es cuando procedemos de una vez a accionar el disparador. En este momento el martillo hace una acción hacia atrás y luego otra acción hacia adelante para herir el fulminante. Eso se conoce como acción doble. Pero en otras circunstancias podemos disparar también el revólver en acción simple o acción sencilla. Antes de ejecutar el disparo, con nuestro dedo pulgar vamos a llevar el martillo hacia atrás y lo dejamos listo
en acción simple, o también se conoce coloquialmente como montar el revólver, para que en el momento del disparo solo se realice una acción, que es ir el martillo hacia adelante. Esto se utiliza mucho para un tiro más preciso, ya que no se genera tanto movimiento en el arma. Es dependiendo la situación o dependiendo, pues, el gusto del tirador. No importa cuál sea la forma que utilicemos, doble o sencilla, el siguiente paso será ejecutar el disparador y se lleva a cabo la explosión de la pólvora dentro de la vainilla y estos gases expulsan la ojiva que va haciendo un recorrido por el ánima, por el interior del cañón, hasta salir por la boca de fuego. Volvemos a accionar el disparador y el ejercicio se repite. El tambor gira para darle paso a la otra munición y continúa hasta terminar toda la carga. El siguiente paso será extraer nuevamente el tambor. Aquí podemos observar que las vainillas han sido percutadas. Ahí se observa claramente la huella dejada por el percutor. Y luego, ayudándonos con la varilla eyectora y la estrella, vamos a proceder a sacar las vainillas del arma. Este procedimiento se llama la extracción. Para que nuevamente el revólver nos quede descargado, con el tambor cerrado y en la posición inicial. Muy bien, amigos, y con eso vamos por terminar la explicación del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, déjenoslo saber aquí con una manito arriba. Déjenos su comentario, que para nosotros es muy importante su opinión. Suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que tenemos nuevo material. Síganos también a través de nuestra página en Facebook y nuestra página en Instagram. Aquí les estaremos dejando el enlace. Y si usted quiere realizar cursos directamente con nosotros, contáctenos al número que aparece aquí en la parte inferior. Contáctenos vía llamada, vía WhatsApp, para que realice su curso de vigilante, supervisor, escolta, operador de medios tecnológicos. Para nosotros es un placer poderle servir. ¡Éxitos!